Tere Felipe nos ofrece en su cuenta de Facebook un texto muy bonito que nos sirve para acabar este programa. Tere Felipe es una activista de redes sociales cubana que pasa temporadas en México, vive en La Habana, entre La Habana y México, porque su familia, su padre, es una persona, matemático cubano, científico, que trabaja a caballo entre ambos países. Y Tere Felipe nos cuenta lo que le pasó hace poco cuando fue a un especialista, una dermatóloga, ¿no? Bueno, durante la consulta, la doctora mexicana se dio cuenta de que yo era cubana, comenzó a hacerme algunas preguntas sobre mi país, sobre cómo estaba la situación. El interés de ella venía porque había pasado su especialidad en Cuba, en nuestro país, ella y su esposo. De repente comenzó a hablar sobre sus años aquí y cuando me despedí me fui a pagar la consulta, está en México, y la cosa es que para mi sorpresa la doctora había llamado a la recepción para decirles que no pagaran la consulta. Para mí había sido gratis, supongo que en agradecimiento a los años de formación que tuvo en nuestro país o por ser recíproca con lo que hacen nuestros médicos por el mundo y también los especialistas cubanos frente a viento y marea, manipulación y leyes, lo que hacen en comunidades de México. Bueno, son las cosas maravillosas que suceden cuando naces en esta isla. ¿Qué te parece, Lázaro? No, maravilloso. Es muy emotivo, maravilloso. Es una actitud de agradecimiento, como bien ella expresa, a la solidaridad de Cuba para con el pueblo de México en el campo de la salud, de la medicina, así como expresado, extendido a la solidaridad del pueblo cubano con otros pueblos del mundo que necesitan esa atención, necesitan esas muestras de apoyo, de solidaridad, que bueno, mejora sus condiciones de vida cuando tienen atención médica de calidad, es decir, del pueblo cubano. Es una prueba más, es un sencillo gesto, pero que expresa mucho, transmite mucho de lo que es Cuba, lo que es la revolución cubana. Y es lo que pretenden cercenar, lo que pretenden obstaculizar los que dicen y hablan de derechos humanos. Bueno, pues desde aquí, desde esta trinchera, seguiremos defendiendo los derechos humanos de 11 millones y pico de cubanos y cubanas sometidos a una guerra brutal por parte de Estados Unidos y justificada y legitimada por todos estos lamentables lamebotas que trabajan en las redes sociales diciendo que el bloqueo no existe. Creo que hemos dado 4 o 5 pinceladas solamente de cómo el bloqueo incide mucho, en las condiciones de vida del pueblo cubano para que luego este pueblo se levante contra el gobierno, ¿no? Siguiendo los cantos de sirena de Washington. Bueno, pues esto que no va a ocurrir, pero que hace mucho daño. Lo vamos a seguir denunciando. Abajo el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Abajo el bloqueo.